lindo recibir tanta cantidad de gente. Me parece la noche en los museos y podernos nosotros como primer municipio que se suma a esto que es ya tradicional en Cava, me parece que es como muy lindo. Los museos en las noches pasan otras cosas. Te digo que las almas creativas que dan dando vuelta y que habitan los ámbitos bajan, entonces hay como otra magia, eso me parece que es lindo y muy contento por la cantidad de gente. Que es mágico, sí, el lugar este con las muestras, con la propuesta musical, con todo gratuito para el que quiera venir, encantada de venir. Fue fundamental esta noche y que nos acompañe el clima, la verdad que se juntaron dos polos muy positivos para disfrutarlo en compañía de familia y del municipio, de los vecinos. Hermoso, yo soy de Olivos nacido y me encanta, ahora vivo en el centro, pero me encanta volver a la zona norte a respirar este aire que es incomparable, esa presencia del río que está hecha para pasarse una noche en el pasto mirando una orquesta. Yo no sabía que en el municipio se hacía, sabía que se hacía en Capital, pero no sabía que en el municipio se hacía, me parece buenísimo. Que podamos utilizar estos emblemas de las ciudades, ¿no? Y que la municipalidad, el municipio, se encargue de estas cosas para disfrutarlas. Uh-huh. Para disfrutarlas gratis encima y poder aprovechar de lo que tenemos, ¿no? Estudiamos bastante acerca de la historia y nos propusimos hacer una obra, una intervención de la torre que narrara a través de los sonidos y las luces toda esta historia encantadora de Bernard Adler. Es maravilloso ver a los niños jugar con la luz, con el ritmo, interactuar. Es decir, la cultura es para esto, para comunicar, para vincular, para transformar y para educar. Me parece una idea excelente porque el vecino necesita de estas cosas para conocer, para interiorizarse, para disfrutar y pasar un momento en compañía de cosas que a uno le agrada. Nuestro partido es como muy increíble, tiene cosas como muy bonitas, ¿viste? La Torre Adler es única, Lumiton es único, hay un solo Lumiton. Trabuco, hay un solo Trabuco. Y la gente le gusta. Y a mí me parece que eso es lindo, porque nuestro trabajo cobra sentido cuando estos espacios están llenos.